Tiene que ver con la llegada de Camila Holmes al Bailando por un Sueño. Llegada tan demorada, tan larga, hemos dicho, el idas y vuelta. Sí. Ella habría dicho a sus amigos, un poco grasa para mí. Ay, finalmente arregló, lo arreglaron sus managers, que son íntimos amigos de Tinelli. Paul y Willy García Navarro arreglaron la llegada. Dicen que es una llegada de por un mes nomás. Pero bueno, es para la foto, es para la foto. Cuando Tinelli decía, bueno, la tenemos a Camila Holmes, va a hablar del Paul, va a hablar de ti. Sí, escándalo, que es lo que le gusta. De Paul dijo no. Me voy a poner un bozal. A lo Maradona, ¿viste que cuando iba Rocío Oliva o la convocaban a Verónica Ojeda? A lo todo. A lo Maradona, totalmente. Bueno, aquí tenemos para ver, y lo vemos a pleno también, esta cautelar, en este caso, que llevó adelante la doctora Gallego. Otra más. La doctora Gallego en representación de Rodrigo Javier de Paul contra Camila Nicole Holmes. Medidas precautorias. Dice, hacer saber que la señora Camila Holmes deberá abstenerse de difundir, publicar, divulgar, mencionar en forma figurada o de cualquier manera medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales de internet, plataformas digitales, stream, Twitter, Facebook, Instagram. Todo, entró todo. Cuestiones relativas a expedientes de alimentos, convención económica, medidas cautelares y conexos. Existentes entre las partes, cuestiones patrimoniales, patrimoniales, personales, intimaciones, conversaciones privadas, video, fotografías, audio, mensajes, noticias, imágenes. Muda. Todo, no puede mostrar nada. Pero por ahora, otra vez lo mismo. Hay algo peor. Para mí, como madre, lo digo, me parece peor aún. Que lo que no va a poder hacer Camila Holmes es además mostrar a sus hijos públicamente. Hijos. No las va a poder llevar, no las va a poder. Nada que pueda vincularlos con redes, el. En redes, pero no vinculándolos con el, sí, con el bailando. Está bien, entiendo, pero digamos, la figura de los chicos. No exponerlos ahí. Pero vamos siempre a lo mismo. Si es tu vida, ¿por qué vos no vas a poder hablar de tu vida? Uno, somos seres sociales, obviamente. Cuando hablas de vos, hablas de la gente que te rodea. Somos seres sociales. Claro. Entonces, a ver, ¿por qué ella no va a poder contar su vida si en su vida está incluido de vos? Está incluido su hijo, Matatini está incluida en su vida. Ahí dice, bueno, tenemos malas noticias para Rodrigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le vamos a contar. Rodri, escucha esto. Y son malas de verdad, Son malas de verdad. Porque habría dicho el entorno cercano a Camila Holmes que si ella no puede hablar en el bailando, que si ella no puede mostrar a los nenes, que si ella no puede mencionar nada, tal vez gente de su familia. Sí. Tal vez su papá. ¡Ay, no! ¡Horacio! ¡Ay, con Horacio! ¡Ay, con Horacio! Tal vez pueda ir a la tribuna. Con los cartelitos de Horacio. Con Parcán. Tal vez pueda. Sale cautelar para el pan. Tal vez pueda. A don Horacio, ¿sabes con dónde lo veo? A don Horacio lo veo en la salsa de tres. Salsa de tres. A don Horacio lo veo en la salsa de tres. Ya, ya, tío. Ya lo están cerrando. O mejor, flexibilizamos esta situación y yo puedo mostrar a mis hijos. No voy a hablar de por lo vos, menos mostrar. No voy a hablar de Tini. Claro. Pero si no, capaz que viene papito. Tini. Papito que es un sol. O mamita, que no la conocemos. Pero que es brava. ¿Qué sabemos? No, la mamá de Camila, la mamita Camila la conozco porque es de Quilmes. Ah, bueno. La conozco de hace... Resulta que un día me la encontré, me dijo... Sí, me dijo, nosotros nos conocemos de la época, no sé qué. ¿Y qué tal es? Divina, una diosa. Bella. No, pero digo lo discursivo. La noté discreta. Hasta ahora discreta. La noté discreta, sí, cuidando mucho a su la hija. Es más discreta que don Horacio. No, la habían ido a buscar un día del programa de Karina Mazzocco y la encontraron, no quiso hablar. No, es muy discreta. Pero no se metan con la nena, dijo. No, pero lo que si pregunto no es dejamos, esto. Básicamente quieren que se pueda mostrar a los chicos. Y los que obviamente chicos, los chicos. Por que aparezca en cámara ahí paradito. No quiere después. Y porque de hecho, Camila no tiene muchas intenciones de ir al Bailando a, bueno, ¿sabes? Yo le dije, bueno, no sé, prepárate, porque la verdad yo que después conozco te la pillan, cabeza te de su productor, vos también la debes conocer. Chicos, el primer, no sé si la primera gala, pero me la pongo la segunda, ese es el claro, Leo, el tema hit de Tini, mi amor. Se las ingenia. Ahora tiene problemas. Hasta ella hace humor, dice que al día de hoy no tiene problema ni en escucharla, que hasta se encuentra a veces en el gimnasio cantando sus hits. Tiene que bueno, contaron que aparentemente Tinelli se habría comprometido. ¿A qué? Si Tinelli se comprometió, ¡opa! ¡Santa remedio! Vos sabés que Tinelli es así. Cumple. Pero él se puede comprometer. Pero tiene a cuatro personas en el jurado claro. Que son capaces de dinamitar cualquier cosa. ¡Comprometela vos!
Moria. ¿Cómo la comprometes a Moria? Para eso tiene, para que hagan el trabajo sucio que no va a hacer él. Es sostener el micrófono, así, diciendo... Lo que digo es esto, el problema de Cami, que Cami había llegado a un acuerdo, ¿se acuerdan con esa denuncia penal que había hecho por amenazas Rodrigo de Paul? Bueno, ahí habían llegado como un acuerdo en el que ella también bajó los cambios y dijo, bueno, no hablo más. Hasta ahora estaba todo bien. Se puede reactivar todo. Esto puede ser el principio de un gran escándalo. Ella va bailando, así que, bueno... Ya tenemos, pero ojo con mamita y con papito que no estén sentados en la tribuna, al lado del imitador de Sandro, del hombre araña, del mago sin dientes. La riquita, vuelve la riquita. La riquita, aparezcan los homes. Ojo, Marcelo, fíjate. Sentís que la gripe arruina.